Es una maqueta que hemos construido a escala del emisario, donde además de escalar todos los tamaños, las distancias, también hay que escalar el resto de parámetros problema, como la velocidad y ciertos números adimensionales, y lo que nos sirve es para poder visualizar procesos que en la realidad tendrían una escala muy grande para poderlos ver in situ, poder observarlos aquí. Como el comportamiento de los fluidos es complicado de observar, tener una herramienta a escala pues nos puede servir para saber cómo funciona. En el caso de ahora que se ha producido una rotura, podríamos simularlo también, esos parámetros, o incluso se puede, si se quiere comprobar para presentar un diseño alternativo de un emisario, se pueden presentar y se puede acoplar a la maqueta otros tipos de diseño del tramo difusor, que es la parte del emisario que empieza a emitir contaminante.